de esa mierda, ¿no? ¡Soy bicho de Radio Libertad! ¿Y de eso estamos hablando? No, debería teletransportarme o algo así.
Es aquí. Supe que estás en el turno nocturno. Sé fuerte allá afuera, ¿sí? Te aconsejo que te escondas para que los soldados te olviden. Cada ciudadano dentro de los límites de Esperanza se encuentra bajo protección. Pondremos explosivos aquí, aquí y aquí. En el discurso, las cargas detonarán. Haremos un anillo de fuego que rodea al hotel más caliente que el culo del diablo. ¿Qué significa? La gente de Castillo no podrá salir, los refuerzos no entrarán y Dani estará justo en medio. ¿Y luego qué? Dani matará al presidente. Será hermoso. Hola, Dani. ¡Dani! ¡Mira ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual por el Día de la Independencia en el Hotel Paraíso, en vivo. Juan conoce la ubicación exacta de la seguridad. ¡Es una oportunidad única! Le cortaremos la cabeza a la serpiente y haremos unas botas. Mierda. ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador que arruinó nuestra tierra y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré. ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente. ¡Es un asesinato, Dani! ¡Somos guerrilleros! Yo necesito una ducha. Y tú necesitas esto. Vas a ser una maldita leyenda, guerrillero. ¿Te llamaré? Está feliz. Tiene razón. Matar a Castillo hará que Libertad sea un caos. Y después, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese come mierda. ¡Viva Libertad! Que mandó llamar a cada guerrero. Dani, debes plantar los explosivos en los puestos de control. Encuentra los generadores, explotan en grande. Bien, bien. ¿Cómo los activo? No será necesario. Clara y yo tenemos guerrilleros que nos ayudan a colocar bombas en toda Esperanza. Será una sinfonía de Semtex. Tú tocas la tuba y yo soy el director. ¡Vamos, Dani! De pinga. No entiendo tus metáforas. ¡Revisen por todos lados! ¡Ahora!
Muy bien. Con cuidado, Dani. Perdí el objetivo, mierda. Cualquier persona quien propaga deliberadamente una información falsa que interrumpa el orden social se enfrentará con consecuencias serias. Debbie, no puedes esconderte. Oye, baja eso, ahora. Oye, obedece. Un miembro de las FNL debe cumplir la prueba y dar una ejecución sumaria. Arma pesada. La ley marcial está en vigor. No sé qué es ciudadano.
Demasiado fácil. Fuerzas Nacionales de Defensa están ayudando a manejar los negocios y el sector industrial. Gracias al ejército por apurar nuestro camino al paraíso. Algunos fuegos artificiales para nuestro aniversario. El capitán estará contento. Escuche o mire contenido de los yaranos falsos, debe ser denunciado al PDP. Las filosofías malignas solo crecen si lo permitimos. Última bomba en su lugar. Juan, ya entregué los paquetes. Sonó como si trabajaras en la oficina postal. Solo di, Juan, ya planté las bombas. Te envié una foto del lugar donde podrás verme. Voy para allá. Estoy en la azotea frente al hotel. Si ya no te acuerdas de mi aspecto, solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener. Querrás decir el tío borracho, Juan. Oye, llevo 6 horas sobrio. No lo eches a perder. Los miembros de las Fuerzas Nacionales de Defensa ayudan a administrar los negocios y el sector industrial. Gracias a los militares por acelerar nuestro camino al paraíso.
Estoy acercando a Juan. Registra la zona. ¡Alerta! ¡Lo estamos tocando! Con el plan. Voy a atacar. Eso es imprudente y estúpido, coño. Me encanta. Ya tenemos suficientes cargas. ¿Todo listo? Estrés postraumático para todos. El hotel es todo tuyo, Dani. Entra ahí y no salgas sin la cabeza de Castillo.
¿De qué estás hablando? Aún con explosiones y guardaespaldas asesinados, ese hombre es capaz de seguir con su estúpido discurso. ¡Qué tremendos cojones! ¿Por qué no me los traes? ¡Última oportunidad para mí! En nombre del progreso y reconstruiremos el paraíso. De parte mía y de Diego, ¡feliz día de la independencia! Hora de subirse al ascensor. Hoy se cumplen 100 años de la independencia de nuestro país. Celebramos el día en que Yara se alzó con una sola voz y demandó liberarse de los españoles. Fue un día lleno de muertes, de revolución. Una revolución que le dijo a los colonizadores que no somos sus esclavos, que no somos un juguete, nosotros somos Yara. No hay nadie aquí. Clara, creo que el discurso era una grabación. Es una trampa, Dani. Los soldados de Antón van por ti. Escapa de ahí. Tú fuiste el que me puso en ese barco. Debiste morir. Solo tuve suerte. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Y tú? Ya sabes quién soy. Viniste a matar a mi padre. La última vez que te vi querías alejarte de tu papá. No debía hacer eso.
¿Por qué? Porque tú tuviste suerte. Es un monstruo, Diego. Así lo criaron. ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez. Si huyo, me encontrará. Si me encuentra, los Yaranos sufrirán. No lo entiendes. Jamás dejará que me vaya. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? No. ¿Buscas una, chamaco? Debes irte de Yara. No pararás hasta matarlos a todos. ¡Mierda! Mantente agachado. Por aquí. Malditos dictadores. Gracias. Oye, Dani. Mi papá está enfermo. Por eso no está aquí. Pensando el área. ¡Coño! Encontré un cuerpo. ¡Coño! ¡Me esperé! ¡Mira! ¡Se acabó tu suerte! ¡Qué belleza! Gracias por el regalo, Castillo. Con vida. Dani, ¿qué pasó? ¿Cómo pudiste escapar? Era una trampa, pero conseguí un regalito. El auto de Castillo. Huele a dictador añejo. No atrapamos a Castillo, pero le hicimos daño a su régimen. ¿Daño? Oh, le pateaste las bolas al régimen de Antón. Ve a comprarte una cerveza, te la mereces. Oye, ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? No, ¿por qué? Escuché a unos guardias. Información valiosa. Seguiré en contacto. Con cada paso nos acercamos a la libertad de Yara.